Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues la siguiente charla viene un poco mezclado en respecto a empresas, pero todos trabajan en Kubernetes, en la comunidad para hacer temas de documentación. Carolina Valencia viene de AcoSecurity, Víctor Morales de Samsung y Arrael García, quizás lo conocéis de antes, el que llevaba el sombrero rojo, viene de Red Hat. Pues nada, nos va a comentar cómo empezar contribuyendo a Kubernetes, sobre todo desde el punto de vista de documentación. Todo vuestro. Vale, a ver si tenemos aquí a Víctor, que aquí está Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Vale, pues vamos a empezar, que de momento vamos bien de tiempo y como esta charla es bastante contenido y seguramente quizás haya muchas preguntas, vamos para adelante. Este sería un poco si queréis ver las slides, están aquí, ¿vale? En gorail.dev/kcds21. Contributing, lo compartiremos si no en las redes sociales, que lo podéis ver todo el deck aquí, participar, copiarlo, hacer lo que queráis con él si queréis compartirlo con algunos compañeros. Vale, bueno, yo me voy a presentar muy corto porque me he presentado antes, trabajo en Red Hat, en la parte de SRE, está organizando el evento con mis compañeros aquí, con Alex, con Alba, con Jorge, y también en parte de mi tiempo libre y parte también como parte de lo que hago en Red Hat llevo la documentación en castellano del proyecto Kubernetes. Hace un par de años hice una pull request donde traducía la primera parte de la parte principal de la página web de kubernetes.io, toda la sección más genérica, y a partir de ahí pues empezamos a documentar y traducir al castellano, no solo traducir, sino también localizar, convertirlo en un idioma, en un lenguaje. Como persona que habla el lenguaje, pues el lenguaje es un lenguaje muy potente, el castellano tiene un montón de matices y es muy difícil coger una traducción de robot y ponerla en castellano, sino que lo que intentamos hacer es darle un poquito nuestro punto de vista como lengua castellana y intentar que se entienda para una persona que sea castellano parlante. Y de lo que empezó como traducir dos o tres páginas web, ha empezado a que ya tenemos un 20% más o menos del contenido de la documentación técnica traducido al castellano. Y hace mucho tiempo Víctor se unió al esfuerzo y ya está aquí conmigo. Ok, bueno, en cuanto a mí, yo he trabajado con varios proyectos de open source, entre ellos OpenStack, OpenMSD, ONAP, y ahora también ha sido parte de las contribuciones del CNCF. Relativamente para el CNCF, lo que yo participo revisando la parte de las traducciones, dando cierto feedback, y en algunos otros working groups como de CNF, donde se discute lo que es la definición y las buenas prácticas de lo que viene siendo el Cloud Native Network Functions. Pues creo que nada, mi background en particular es más como desarrollador, partí de desarrollador y me he involucrado en todas estas tecnologías de la nube. Y vamos a darle. Vale. Pues empezaremos con un poco una frase que es de Nikita. Nikita es una persona, bueno, que ha estado muy involucrada en el proyecto de Kubernetes, que es de la India, está en el Steering Committee ahora mismo. Pero lo que he intentado transmitir, no la he traducido porque la frase es suya, y es contribuir no solo es sobre el código, contribuir es sobre con ayudar, ¿no?, a construir lo que viene siendo la comunidad de Kubernetes. No, no todo es escribir líneas de código o escribir test, sino también hacer un poco de lo que le llaman evangelismo tecnológico, ¿no? De ayudar a la comunidad, ayudar a la gente nueva a entrar dentro de la comunidad, ayudar a personas que no saben por dónde empezar, por ejemplo, ayudar personas que están en la universidad, a empresas que a lo mejor no conocen la tecnología. Un poco también crear comunidad alrededor del proyecto, porque al final, si Kubernetes es un proyecto que ha llegado a donde ha llegado, como comentaba Juan en la charla de antes, el millar de contribuciones, de commits, todo esto, es porque se ha creado una comunidad alrededor, que es lo que comentabas también un poco en referente al open source, ¿no? Nadie puede competir, ninguna empresa tiene la plantilla suficiente como para poder competir contra un proyecto que está hecho por miles de personas, donde hay miles de casos de uso diferentes porque cada persona coge la tecnología y la adapta a su caso de uso. Y de ahí puede salir, pues, documentación, pueden salir nuevas features, puede salir un montón de cosas que solo es posible si dejas esta libertad tanto a la gente que lo usa como a la gente que contribuye. Y esto yo creo que es importante. Contribuir no solo es saber Go y picar líneas de Go, sino es
ser parte de esta comunidad, ¿no? Y esto yo creo que es un tema, un concepto muy, muy importante. Y hablando de comunidad, ¿cómo se participa en Kubernetes? Kubernetes tiene un montón de canales, ¿vale? El que podríamos decir más frecuente es el Slack. El Slack es un cliente de mensajería abierto para todo el mundo. Tenéis la URL aquí encima. Espera, si queréis. Vale. Un momento. Ya está. Y nada, participáis, o sea, es un usuario y veréis que hay un montón de canales. Canales de por temática, que luego explicaremos un poquito en qué se divide el proyecto Kubernetes, pero también canales para comunidad de gente que habla español o gente que está interesada en la experiencia del contribuidor, en testing, para el tema de las KubeCons, para el tema de los summits que se hacen. Todo esto se discute por aquí y a través de reuniones que se van haciendo cada semana, cada 2 semanas, un poco así. Pero casi toda la comunicación es por aquí. Y esto es algo importante, de que tú realmente puedes hablar con un montón de gente de Google, de Red Hat, de Microsoft, a través de aquí, y te contestarán porque son gente majísima. Y es un poco, rompe un poco la barrera, ¿no? Entre el usuario y la persona que está detrás del proyecto o que quizás ha hecho las cosas más, tienen algunas ideas o tienen más conocimientos o sabe un poquito el roadmap, ¿no? Pues aquí simplemente tú lanzas la pregunta y la persona encantadísima de la vida te vendrá y te ayudará. El Slack sería un poco para comunicación más síncrona y para comunicación un poco más asíncrona tendríamos lo que son los foros de Kubernetes, que es el Discuss. De hecho, creo que es poco conocido, la gente no participa mucho, pero es una plataforma que veréis que es súper interesante. Y que, de hecho, nosotros contamos a no solo el genérico, sino también para la gente de habla hispana, tienes las regiones regional discussions, aquí tienes diferentes idiomas y tú puedes hablar en castellano. O sea, no tienes que saber inglés para participar y hablar una pregunta. Simplemente la ves aquí en tu idioma natal y te ayudará gente porque la comunidad es muy grande, la comunidad es de todo el mundo. No todo el mundo habla inglés. Mucha gente habla otros muchísimos idiomas y están aquí de igual que vosotros. Así que no perdáis el miedo de hacer una pregunta en castellano y que no os parezca, por hacer una pregunta en castellano es menos profesional, por decirlo de una manera, que haciendo una pregunta en inglés. Para nada. Siguiente. Está CoverFlow, que estaba caído esta mañana. Así que esta foto es de hace tiempo, porque ya, no, ya la página. Pero bueno, está CoverFlow también es un buen sitio para hacer comunidad. Al final, se comparte muchísimo conocimiento a través de ahí. Y si te gusta el tema y te gusta compartir, puedes estar en esta CoverFlow. Y 2 cosas. Primero, ayudas a la gente y segundo, aprendes un montón porque al final encuentras casos de uso y problemas que a lo mejor tú no has encontrado. Y debugándolo, pues aprendes y de ahí pues puedes sacar un blog post o puedes sacar un buen artículo aquí o un montón de cosas. Al final, de todos los sitios aprendes, no solo de usarlos, sino también de leer los problemas que tienen las personas. Y de hecho, si tú estás involucrado en algún proyecto dentro de Kubernetes, decir, oye, mira, veo que hay mucha gente que le dan problemas. Pues yo qué sé, algún tipo de restricciones de kubectl, por ejemplo. O que tienen este caso de uso es más común de lo que queramos. Pues vamos a intentar hacer pues una feature. O vamos a intentar hacer un proposal para ayudarles. Esto, todo esto se comparte aquí. Y también un poco en el más sentido más multimedia, todas las reuniones que se hacen en Kubernetes son públicas. O sea, cualquier persona puede participar. Al final hay un calendario en la página web de Kubernetes. Y tú puedes apuntarte, puedes asistir como oyente, puedes participar y luego además se retransmiten en lo que viene siendo el canal de YouTube. Entonces tú seguramente al final de la semana tú puedes ver todos los grupos, si no has tenido tiempo de ir en directo, puedes verlo en diferido. Y no solo eso, también se usan un montón de temas de mentoring, temas de simplemente discusión general, no solo es solo un tema en concreto, ¿no? También es más abierto a preguntas y cosas de estas. O tipo podcast. Hay un montón de formatos que están todos públicos aquí, accesibles a cualquier persona. Y por último, y que sería también el principal, sería el Git. Al final, toda la interacción que se hace dentro de la comunidad de Kubernetes mayoritariamente pasa por el Git. Este es el enlace corto, pero el enlace corto simplemente va al mismo sitio, ¿no? Y comentamos lo que comentábamos antes. Pues teníamos aquí el proyecto de Kubernetes con, bueno, 101.000 commits, 2.000 issues y unas 1.000 pull requests. Es un proyecto súper grande, pero Kubernetes no solo es Kubernetes, como comentábamos antes. También tiene parte de comunidad, tiene parte del website, que es donde hablaremos un poquito después, donde está la documentación. Hay un montón de proyectos, a nivel 74, donde tú puedes participar. Y, de hecho, hay otros repositorios de tareas o de laboratorios más pequeñitos. Así que si te gusta algún tema en concreto de Kubernetes o del cloud, ya sea GitOps, ya sea
de automatización, seguro que hay un proyecto por aquí que te encaja y que puedes echarle un ojillo. Y si os fijáis también, está súper bien documentado. Aquí tenéis un poco la información, cómo empezar, y dentro de cada documentación tenéis un montón de recursos. Que podéis verlos, porque eso se ha movido aquí. Vamos a ver, comunidad. Vale. Este es un website que se creó hace poco, pero también intenta ayudar bueno, a la gente que quiere contribuir, pues, ¿cómo empezamos, ¿no? Y esto es mucha información. Y si ves que no te aclaras o te falta algo de información, salta al Slack y en el Slack seguro encuentras a alguien encantadísimo de ayudarte. Visto todo esto, visto que tenemos un Slack, tenemos un foro, tenemos el canal de YouTube, tenemos también el GitHub a través de los issues, las pull requests y todo esto. ¿Qué más formas o cómo empezamos a contribuir, ¿no? Hemos visto los vías de entrada, pero ¿cómo se empieza? Antes de empezar, yo creo que habría que explicar un poquillo cómo se divide el proyecto de Kubernetes. Es decir, cómo se organiza, porque al final... Pensar el desafío, no logístico, pero el desafío organizativo que tiene un proyecto que está formado por tantos miles de personas de diferentes... bueno, cualquier persona puede abrir una pull request. Cualquier persona puede participar en una charla. Hay un montón de gente y eso requiere un mínimo de gobernanza, ¿no? En lo que se ha hecho en Kubernetes se ha dividido en cuatro unidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo más conocido es el SIG, que es el grupo de interés, que tenemos un montón de SIGs de multiclusters, SIGs de documentación, SIGs de experiencia de grupo. Y estos SIGs simplemente son equipos permanentes en el sentido de que siempre existen a lo largo de las releases, a lo largo de todo esto, pero que también van cambiando. O sea, al final la gente entra en un SIG, va haciendo una serie de roles y puede cambiar de SIG. No es algo que esté fijo y esté definido al principio, sino es una cosa que va rotando en función más que nada... pues gente que participa mucho, pues quizás entra, forma parte del grupo, o gente que está muy interesada, o gente que trabaja, que tiene proyectos que afectan a un grupo en concreto, pues se puede meter dentro del proyecto y definir un poquito también el roadmap, ¿no? Es decir, oye, mira, he visto yo que tengo un caso de uso muy común, voy a meterme en el grupo este y voy a intentar a ver si podemos hacer que sea más fácil para gente con el mismo problema que yo en el futuro tener la solución, ¿no? Esto sería el SIG. El working groups son cosas más temporales, es decir, si hay un problema, por ejemplo, que afecta a dos grupos, que afecta al tema de application y al tema también de multitenancy, por poner un caso en concreto, ¿no? Pues se crea un grupo de trabajo específico que lo que va a hacer es gente de los dos SIGs o gente externa va a trabajar en la solución. Cuando se soluciona el problema, se cierra el grupo de trabajo y ya está. Son grupos que son temporales. Que son simplemente para eso, para cuando hay algo que afecta a diferentes grupos, pues se crea esta unidad externa que lo que hace es, bueno, intentar orientar, ¿no?, la conversación. Aparte de esto, tenemos los grupos de usuarios y los comités. Los grupos de usuarios son simplemente, hace algo más, por decir, más informal, ¿no? Es más gente que a lo mejor no participa a nivel tan técnico, tan de decisión, pero sí que lo que te hace es ayudar a hacer un poco de altavoz, ¿no?, para la comunidad, para ayudar a que la gente... que esté interesada en el tema, pues pueda encontrar la información y pueda encontrar sin tener que saber y meterse en lo que viene siendo el core, ¿no? Y por último, los comités. Los comités hay varios que son fijos, pero se crean más que nada para tomar decisiones que son importantes. Y lo que se intenta sobre todo es que sean gente de diferentes empresas. O sea, intenta lo más neutral posible. Que tengamos puntos de vista no solo de una empresa, sino de mayor número posible. Y esto se eligen con el tiempo de forma... Bueno, a través de votaciones, por decirlo de manera. ¿Vale? Se envía una lista de correo, la gente dice, oye, pues me parece bien, o oye, mira, que creo que ya hay mucho peso de esta empresa en concreto, y se valora, se recogen las puntuaciones y ya está. Se tira para adelante o no se tira para adelante. Y todos estos cuatro grupos, si hacemos la foto completa en lo que sea el proyecto de cuentas ahora mismo, tenemos todos estos, ¿no? Arriba tenéis un poquito el diagrama, ¿no?, de cómo funciona. Y esta es una foto del 2019. Puede ser que haya cambiado algo, pero bueno, si vais al repo de GitHub aquí, tenéis un poquito más de detalle, ¿no? Pues el grupo, de qué trata, las personas que son responsables, pues si os fijáis, mira, Amazon, Google, Red Hat, VMware, Google, Google, VMware, Webworks, Google, Spotify, con Google. Si os fijáis lo que comentaba, ¿no? Al final, lo que se busca, estos serían los chairs, ¿no? Que sean divididos en diferentes personas. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene su punto de vista, cada empresa tiene su caso de uso o sus problemas a nivel de
su día a día es vivir con una serie de problemas a nivel de networking, a nivel de layout, de topología, que lo importante es eso, tener ese tipo de distribución. Red Hat y Google están en muchos de los de esto, porque porque Red Hat al final también está trabajando mucho en la parte de OpenShift y eso revierte muchas cosas a Apps en Kubernetes, y Google porque al final es el padre del proyecto, ¿no? Y es un poco el que lo creó. Aunque, bueno, ha llovido mucho desde entonces y el proyecto se ha desconectado bastante de sus padres originales, por alguna manera. Y, bueno, aquí lo veis, ¿no? Que hay un montón de temas interesantes. Hay desde API Manager a autentificación, la CLI sería kubectl, por ejemplo. Y es un, hay un grupo y tú puedes trabajar, si haces, por ejemplo, hay un comando que lo uses mucho y que es muy, muy complicado de ejecutar, pues puedes ir a kubectl y simplemente añadir un flag nuevo o una funcionalidad nueva para que tengas, si es un caso de uso y es aceptado y todo el mundo ve que tiene sentido meterlo como nativo, añades el flag y ya está. Y esto ha pasado con un montón de cosillas. Como, por ejemplo, el tema de customize, pues fue interesante, se metió dentro del... de kubectl, ¿por qué? Porque encajaba bastante con la herramienta, ¿no? Pero al final es eso, se hace un proposal y el proposal llega, digamos, puesto. Vistos un poco los temas, ¿cómo se avanza dentro del proyecto Kubernetes, ¿no? Pues tú empiezas contribuyendo como si fuera del proyecto, ¿no? Tienes una funcionalidad o encuentras una documentación que no es correcta o quieres escribir documentación sobre algo y haces una pull request. A medida que vas haciendo pull request sin ser miembro del proyecto, lo que vas a hacer es, bueno, por esfuerzo propio, estás siendo parte del proyecto, estás contribuyendo, estás haciendo aportaciones. Y eso tiene valor. Lo que va a pasar es que con el paso del tiempo, una vez tengas varias contribuciones, gente que está dentro del grupo, en este caso el del SIG, ¿vale? Te votará para decirte, para meterte como miembro. Simplemente se hace lo mismo. Buscas dos sponsors, dos personas que estén ya dentro del proyecto y que vean, bueno, que te apoyen tus contribuciones, crearán una pull request en el repo de organización y harán tu candidatura para que seas miembro. Una vez eres miembro y empiezas a participar de forma frecuente y tienes ya un peso dentro del proyecto, es decir, ya tienes unos conocimientos que son fuertes, sabes, bueno, un poco de lo que es el roadmap, por decirlo de manera, o qué entra dentro del scope del proyecto y qué no entra, y una medida vas acogiendo esta seniority, más que nada, porque al final es seniority, te pasas a ser un reviewer. ¿Qué es un reviewer? Es un reviewer, ya es una persona que un miembro puede opinar, bueno, cualquier persona puede opinar en una pull request, pero un reviewer es la persona que puede opinar y que además puede dar el visto bueno, por decirlo de manera. Hace una review del código, hace review de la documentación y dice, looks good to me. O sea, para mí lo veo bien, ¿vale? Y esta información lo que va a hacer es añadirle un label a la pull request. Conforme es una persona que es de confianza, ¿por qué? Porque ha estado involucrada en el proyecto durante bastante tiempo, ha hecho un montón de revisiones, es una persona de confianza y por eso tiene permisos para poner ese label, por su manera. Una vez ya has cogido esta seniority y estás haciendo muchas reviews, si sigues involucrado en el proyecto y te has convertido en una persona veterana del grupo, lo que vas a hacer, el siguiente nivel es approver. Approver es una persona que ya puede aceptar las pull requests. El funcionamiento normalmente lo que va a hacer es que tú vas a crear una pull request, la persona que participa va a escribir la pull request, un equipo de reviewers, porque al final automáticamente cuando tú haces una pull request, un bot asigna a reviewers, vas a tener una serie de discusión, ¿no? Y una serie de, vale, personas que están involucradas habrán decidido, habrán tenido una conversación y habrán llegado a decir, vale, la PR está lista para ser mergeada. El approver lo que va a hacer es revisar pues toda la discusión, ver que el código realmente es correcto y aprobarlo. Una vez se apruebe, automáticamente irá dentro se hará un merge. Y el código, tu código, tu aportación, está en upstream. Y es un poco, esta es la escalera. Tú vas ganando veteranía hasta que llegas a Approver. Y una vez en Approver ya hay una línea un poco más delgada entre Owner y Approver, que simplemente es, pues decides qué se va a hacer o decides qué features entran en una release, por ejemplo, como Owner, tienes más decisiones sobre el roadmap, ¿no? Y sobre lo que está pasando en el proyecto o el subproyecto, ¿vale? Porque muchos de esos proyectos son simplemente paths dentro del repositorio de código. Así que, en el caso de Víctor y yo, nosotros estamos dentro de Owners del equipo de documentación en castellano. Y por eso, bueno, tenemos más o menos el roadmap y hacemos actividades para intentar incentivar, ¿no?
Y estamos como owners, también como approvers. Y luego tenemos un equipo también que se dedica a la revisión. Y esto es un poco la escalera. Pero bueno, es una cosa básicamente basada en la meritocracia y que cualquier persona puede contribuir y poquito a poquito, si le gusta, ir subiendo la escalera de contribución que se le llama. ¿Vale? ¿Cómo participar? Pues siguiendo un poco lo de antes. Puedes ir al role board del foro de Kubernetes, que ahí lo que se hace es, mira, buscamos a alguien que sepa mucho de Bash para hacer esto. O buscamos a alguien que sepa mucho, que sea de un lenguaje como Perl, ¿no? Para que participe en algo del proyecto. Pues aquí se usan un poquito, es como una lista de trabajo, ¿no? Para el proyecto de multitenancy buscamos a alguien que sepa de esto en concreto. Si no hay nada que te encaje, pues puedes buscar simplemente un tema. Pues me gusta el multicloud, pues me voy a la lista y busco tema de provider para ver si puedo participar. O me gusta escribir en Ruby o en Perl o lo que sea. Pues te vas al cliente en Ruby y escribes el código en Ruby. No tienes por qué saber solo Go. No hace falta que solo escribas en Go. Hay un montón de lenguajes que consumen del API de Kubernetes y puedes crear herramientas en esos lenguajes. Y por último, si no estás cómodo escribiendo código, pues puedes participar de forma sin escribir código. ¿Cómo? Pues dando charlas, participando en la documentación, participando en el grupo de experiencia de usuario, moderando los foros, moderando YouTube. Hay un montón de cosas que hacer. Es un proyecto gigantesco. ¿Vale? Así que, lo más importante, no te intimides, porque seguramente tendrás conversaciones con los fundadores del proyecto Kubernetes, con la gente que ha escrito el core y harás una pull request y te vendrá Joe Vega y te contestará y dirás, coño, estoy interactuando con tal, y no le perderás el miedo. Es un proyecto open source, es un proyecto que está abierto para todo el mundo. No hay jerarquías en el sentido de una persona tiene más peso porque sabe más, sino todo el mundo puede participar y todo el mundo es muy humilde. Eso es importante. Así que que no os dé miedo, que no os sintáis pequeños. Participar y que cualquier aportación es una gran aportación. Y, bueno, revisar, chafardear, mirar los issues, mirar las personas que están participando y con esto, o sea, es una idea, ¿no? De vale, por dónde empezar. Pero mirad, podéis perder 2 o 3 semanas simplemente sin participar. Leyendo, viendo pull requests, viendo qué personas están participando y si no te atreves a empezar tú, pues mira, veo que esta persona está muy activa, voy a hablar con ella por Slack y a ver cómo puedo empezar y pedir ayuda. Sobre todo que no sepa más pedir ayuda. ¿Cómo podéis encontrar cosas que hacer? Pues buscar los issues dentro del repositorio de GitHub, vosotros tenéis un montón de issues y están filtrados por labels. Así que si os gusta, si os fijáis, esos labels que son, tenéis área y tenéis SIG, ¿no? Pues si os gusta un SIG, el SIG node, por ejemplo, o el SIG de almacenamiento, filtráis por ese label y empezáis a ver un request de vuestro SIG. Y dentro de estas vuestras SIG podéis diferentes, pues tenéis las de help wanted, que son issues que no los puede llevar la persona que lo ha propuesto, y que están suficientemente documentados para que alguien externo o alguien que no sepa de qué va pueda empezar, ¿vale? Esos cumplen, o sea, son una serie de issues que cumplen las condiciones de documentación mínimas para que tú puedas empezar. Y luego, siguiendo esta línea, tenemos los good first issues, que son issues que son buenos para personas que están empezando, ¿vale? O sea, son issues que son sencillitos, que son cortos, que están bien documentados y que una persona que está empezando es un buen punto por donde empezar, ¿vale? Y sobre todo leer documentación. Bueno, leer, hay un montón de código. Hay en Markdowns dentro de los repos, en el proyecto de Kubernetes, en todas las, casi todas, bueno, la mayoría de funcionalidades que llegan al upstream se han determinado antes a través de propuestas y de diseños que están disponibles dentro del repo. O sea, podéis ver en qué momento se decidió cualquier cosa que ahora es una funcionalidad dentro del proyecto de Kubernetes. Y es súper interesante porque se ven un montón de datos internos de Kubernetes y la discusión de, oye, pues yo creo que debemos ir por este punto o por otro punto. Hay un montón de información súper, súper interesante. ¿Vale? Lo tenéis por aquí para que os hagáis una idea de cómo funciona, ¿no? Pues aquí tenéis lo que se busca, la funcionalidad y cómo se implementa. Un montón de información súper interesante. Os lo recomiendo si os gusta el tema. Y para, si no, esto sería más para el tema de programación, pero si quieres empezar por la documentación, por ejemplo, porque al final, yo nunca me cansaré de repetirlo, no hay una mejor manera de aprender algo que siendo capaz de explicarlo. Y eso se explica a través de documentación. Así que si te gusta un tema de seguridad, por ejemplo, Carol Valencia se ha añadido hace poquito
y le gustaba el tema de seguridad. ¿Y cómo empezó? Pues cogió el white paper de la CNCF y empezó a localizarlo en castellano. ¿Por qué? Porque le gustaba el tema y aprende el tema. Y eso yo creo que es una mejor, una gran forma de empezar el proyecto. ¿Quieres aprender? Pues coge un documento en inglés y escríbelo con tus palabras en castellano y aprenderás un montón. Y no solo cuando hagas la traducción, sino también durante la discusión. Porque en la discusión hay gente muy técnica que te dirá, mira, yo creo que lo diría así porque esto al final aplica tal y tal y tal. Y es súper interesante, se aprende un montón. Sobre todo, otra cosa no, pero en Kubernetes se aprende a rabiar. Y es un proyecto súper interesante donde está. Y la gente es majísima. Así que no, que no os dé miedo parecer novatos, porque todo el mundo es novato en algún tema. Solo que unos somos menos novatos que otros. Y bueno, si en el caso este no aplica mucho, porque al final es todo lo que estamos aquí realmente es, o hablamos español, pero si tú tienes algún lenguaje que también te gustaría, que te sientes cómodo o que te gusta aprender, pues tienes un montón de lenguajes. Tienes alemán, tienes francés, hindi, hindú. Puedes elegir. En nuestro caso, usamos castellano, pero, por ejemplo, si quieres traducir Kubernetes al gallego o al catalán o al euskera, simplemente vas aquí, creas un ISU, oye, quiero empezar con este proyecto. Haces la pull request localizando la página principal y tal, y creamos un equipo para el euskera. Y ya está. Y es así de fácil. Simplemente hay que tener la voluntad. No hay que pedir permiso por decirlo de manera, ¿no? Simplemente, si tú tienes la voluntad y quieres llevarlo, adelante. No tengas miedo. Bueno, esto es otro grupo que hay también para la gente que está empezando y que no quiere código, que es el grupo de experiencia de contribuidor, que simplemente es, hay temas de mentoring, hay temas de cómo tratar gente a la comunidad, ¿vale? Y por último, si queréis participar en la comunidad en castellano, aquí tenéis todos los enlaces. Aquí podéis coger las pull requests que tiene nuestro label y revisarlas. Bueno, aquí no solo hay dos. Podéis crear contenido nuevo. Tenemos un ISO donde hacemos el seguimiento y aquí tenemos propuestas y la gente que quiere participar, oye, me pillo esta página, me pillo esta otra página, me pillo esta página. Simplemente ya está. Tan sencillo como eso. No hay que hacer nada más. Oye, quiero traducir esta página. Lo pones aquí y te olvidas. Y por último, si queréis, hacemos reuniones semanales. Podéis venir, participar, escuchar, lo que queráis. Y dicho esto, le paso el turno a Víctor, que hablará un poquito de más de cómo se construye Kubernetes.ai. Bueno, ok. Muchas gracias, Israel. No se olviden que se pueden hacer varias preguntas. Está el canal abierto, entonces trataremos de contestarlas. Lo que ya voy a explicar va a ser más a fondo la parte de la contribución. Uno de los requisitos que se necesita para contribuir a la parte de Kubernetes es firmar este agreement que se tiene. Es algo esencial. De hecho, si no llegas a firmar esta parte, el mismo CI que se tiene va a pedírtelo como requisito. Entonces, tienes que entrar, firmar esta parte. La única decisión que tienes que tomar es que si va a ser individual contributor o perteneces a una corporación que está formando parte de este agreement. Entonces, algo muy, muy importante. En particular, la documentación se utiliza esta plataforma de Hugo. Es open source, existe la parte del proceso de instalación, instalas Hugo, descargas el código fuente que vamos a ver más adelante y para esto te sirve como para hacer un preview local de la documentación en tu máquina. Entonces, es uno de los requisitos que se necesita para, digamos, comenzar con la parte de la traducción o más que nada ver el resultado final que estás traduciendo en tu máquina local. Lo que viene siendo, como mencioné, descargas el código fuente que es github.com, Kubernetes diagonal website, es el repositorio, ese lo clonas de forma local, utilizas Hugo para hacer el despliegue y puedes ver los resultados de lo que vas traduciendo. Ahí le estaba mostrando la parte de la documentación y creo que vamos a entrar a la parte de una vez que mandas el pull request, se utiliza Netlify. Netlify es la plataforma que básicamente te toma como parte del CI, recibe el pull request, genera el build y genera un preview de forma pública accesible. Esto le sirve a la parte de los revisores de ver el resultado final. No solamente ver los cambios en el código fuente, sino también el resultado final de cómo quedaría la página una vez que sea aprobada. Esto está integrado completamente en
en la plataforma, es decir, en el proceso de CI, y no necesitas hacer nada más que realmente vas a ver en el proceso de un pull request el resultado final. Ahora vamos a pasar a los pasos para complementar esta parte de la documentación. Bueno, lo primero que tienes que hacer, un fork del sitio oficial. En este caso es el website. Git te permite con un solo botón decir dónde hacer este fork, si en una organización o en tu cuenta de perfil local. Una vez que le haces el fork del repositorio en tu cuenta de GitHub, desde tu cuenta de GitHub lo clonas localmente. Me parece que es el siguiente paso. Perfecto. Este es en general el workflow que se tiene, ¿no? Entonces, como ya mencioné antes, generas el fork en tu cuenta de usuario. En mi caso, mi cuenta es Electrucaracha, entonces quedaría Electrucaracha diagonal Kubernetes o diagonal website, que es el sitio de la documentación. Tiene una copia del momento del código fuente tal cual está. Lo descargas, esa copia lo descargas en tu máquina local. Y en el paso 3, también haces, digamos que agrega la referencia al repositorio upstream. Entonces, esto permite para mantener en sincronía. Empiezas a trabajar, creas un branch local, agregas los cambios, empiezas a hacer la traducción, o empiezas a hacer en cualquier mejora que necesites, modificar. Una vez que ya tienes todo listo, que haces tus commits local y tienes todo perfecto, haces el push a tu repositorio, a tu fork que tienes en tu repositorio. Ahí existe el branch, existe todos los cambios que has hecho, y desde tu copia local en tu usuario y todo eso, haces el pull request hacia el repositorio upstream, que viene siendo el paso 7, ¿no? Mandas un pull request, llenas la información. En este paso, pena mencionar todo lo que se necesita, y empieza a seguir esa discusión con el revisor, ¿no? ¿Qué cambios, qué mejoras que tienen que hacer? Entonces, y esto, bueno, solo aclarar de que este proceso es para cualquier proyecto de Kubernetes, no solo es para la documentación, es para el core, es para kubectl, es para todo. O sea, siempre el flujo es el mismo. Por eso es un buen punto la documentación, porque es algo sencillo, no hay mucho testing, porque una vez pasas a código, cuando haces una pull request, hay toda una batalla de tests que se ejecutan, que es un poco más complejo el flujo, ¿no? Pero por eso la documentación es un buen punto para empezar. Y una vez tienes esto ya escrito en fuego en la cabeza, es mucho más fácil moverte por el proyecto. Ok. Seguimos avanzando, pero hay que ver. Bueno, todos estos pasos creo que ya los describí. Haces el clon, haces el checkout. Realmente aquí creo que ya lo mencionamos, queda un poco tiempo. Esto es para la parte de Hugo. Si necesitas ver los cambios de manera local y de una forma preview, antes de hacer el cambio, antes de subir los cambios al sitio, recuerden que cada vez que se manda un cambio, o sea, un pull request, se ejecuta en el CI, lo cual consume recursos en la nube y consume recursos humanos, ¿no? Hay personas que están revisando, te están dedicando tiempo. Entonces hay que asegurarse que todo lo que se va a subir realmente está seguro que esos son los cambios que se necesitan, ¿no? Un poco más de Hugo, algunos comandos para utilizarlo. ¿Qué más? Bueno, esta es la forma de ver localmente. Tú vas a ver una copia del sitio, obviamente con tus cambios. Este es el puerto 1313, puedes acceder y puedes estar accediendo al mismo sitio de Kubernetes. Una vez que haces los cambios, los subes a tu branch, a tu fork que tienes en tu cuenta, y desde ahí vamos a hacer el pull request. Que es ese paso, ¿no? Creamos el pull request, hay un botón verde que te permite hacer, compara los diferentes branches, haces el pull request, y esto va a originar que se resalten toda la parte del CI, los jobs, que parte de esto, como ya mencionaba, la parte de firmar el CLA.
que es súper necesario, ¿no? Tenemos la parte del preview, esto es para la gente que está haciendo la revisión, chequen que todo está funcionando y que de alguna forma asegurarse que no está rompiendo con la parte de que se vea como se espera, más que nada. Bueno, una vez que pasan todos los jobs, que todo funciona bien, es cuando entran la parte de los revisores, ellos agregan al comentarios o esas etiquetas especiales, que son las etiquetas que le dicen al flujo de CI que continúe con la ejecución, que aprueben los cambios, y una vez aprobados, los cambios son incluidos como parte del código en Upstream. Entonces, tu cambio ya ha sido aprobado y ya forma parte del master de Upstream. Y creo que alcanzamos alguna preguntilla. Sí, tenemos alguna pregunta aquí. La primera es, ¿hay que hacer sign-offs de los commits? No, no hace falta. No. Si No, tenéis claro. que firmar la CLA para que el código que tú estás aportando, la documentación, esté dentro de la News Foundation, que nadie pueda reclamar por su manera. Pero ya está. Vale. Hay otra pregunta que es, ¿cómo se mantiene la documentación actualizada en algo que cambia tanto como Kubernetes o otros proyectos de la CNCF? ¿Quieres contestar tú, Víctor? Bueno, y con eso es, creo que la parte que estamos haciendo aquí, la llamada es, gracias a las personas, el estarla revisando, el estar actualizando la información, realmente es mucho poder humano. Y creo que por ahí menciona Israel que hay algunos tipos de scripts que se corren, pero Sí, a ver, hay dos partes. La primera es la documentación upstream, que es en inglés, y esa documentación sí que sigue un ciclo de release. Dentro de cada release de Kubernetes tiene un equipo, igual que en el evento, que es pues, la parte de publicidad, la parte de documentación, la parte de tal. El equipo de release de documentación, que son miembros de SigDocs, pero que participan en la release, en el release team, lo que hacen es, bueno, primero asegurarse de que la documentación está up to date. ¿Cómo? Persiguiendo a todos los owners de nuevas funcionalidades, porque cuando tú creas una pull request que tiene que ir o una feature que va a una release, parte de esa pull request tiene que incluir documentación. Una nueva feature tiene un montón de pasos, documentación, que pasa los tests, que cumpla los requisitos, hay un montón de normativas. Entonces, durante cada release, cuando se sabe qué subset de features van a entrar en la release, el equipo de documentación lo que hace es primero asegurarse de que esas features están bien documentadas en la web y de hecho hay una branch en Kubernetes barra website con la branch de la release y ahí está la página actualizada y también se asegura de que los responsables de cada SIG tengan la documentación genérica adaptada a la release. Y de hecho, si os fijáis, cuando vais a Kubernetes hay un montón de flags de versiones. Esta documentación aplica la release tal o esta documentación aplica o es un feature flag que se añadió en la release 22. Toda esta información, toda esta metainformación también está en la documentación. Y eso es el equipo en inglés. El equipo en castellano o otros idiomas, lo que vamos es un poco a caballo del equipo en inglés para. No hemos llegado a hacer ciclos de release, pero bueno, nuestra idea es que si crecemos suficiente y somos un equipo suficientemente grande, hagamos también ciclos de release. Vale, y tenemos tiempo para una última pregunta que es un poco relacionada con lo que has estado contando ahora, pero como committer, ¿cómo te mantienes al día de los cambios? De todo lo que va entrando nuevo. De momento es imposible, es ligeramente imposible. Es lo que comentaba Víctor, que hay una serie de scripts que lo que hace es hacer track de drifts, ¿no? Entre versiones. También tú piensas que todas las releases están tagueadas en website. O sea, tú puedes coger la release nueva, hacer un diff de Kubernetes, o sea, digo, de GitHub, perdona, haces un diff y verás los cambios que hay en la nueva release. Es complicado de hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque es un proyecto muy grande, hay muchos contribuidores, hay mucha gente participando y tenemos algún tooling, pero si alguno tiene alguna idea de cómo mejorar el tooling, que se venga al equipo y buscamos realmente cualquier feedback es bienvenido. Sí, Perfecto. yo quisiera agregar dos cosas. Una, bueno, respecto a ese tema, yo en lo personal yo utilizo una rutina, ¿no? La mañana me levanto, checo correos, checo cambios, lo que sea, ¿no? Y el otro tema, quizás parecido o relacionado con esto, es los beneficios de contribuir. Creo que Real ya lo mencionó.
adquieres conocimiento, conoces más gente, te mejoras en la parte profesional. Es decir, hay muchos beneficios, lo cual los invitamos a que participen en este esfuerzo. Y la otra es que no se desesperen, ¿no? O sea, realmente esto es también requiere un esfuerzo humano. Tenemos dos manos y un par de ojos. Entonces, manden sus cambios. Estamos con toda la apertura para que puedan volverse contribuidores al proyecto, no solamente de Kubernetes, sino algún otro. Y por último, Anelida, para cerrar, seguramente analizaremos que haremos workshops. Lo que vamos a hacer es workshops para gente que quiera participar. Nos juntaremos una tarde, haremos online y estaremos Víctor y yo y otras personas del equipo dispuestos a ayudaros a hacer el onboarding y que no tengáis miedo, ¿eh? Ya lo iremos anunciando en la plataforma. Nada, muchas gracias a Alex por todo y a toda la gente que ha participado por atender. Y estos son mis minutos. Gracias a vosotros por la charla y espero que salgan muchos nuevos colaboradores de Kubernetes y otros proyectos de la CNCC.